Muy buenas a todos, este nuevo vídeo. Hoy os vuelvo a traer un nuevo unboxing de unas monedas que me acaban de llegar por carta certificada. Y nada, vamos a ello. Bueno, pues vamos a empezar con las monedas que... Bueno, todas las monedas que me han llegado, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 monedas. Las 11 monedas que me han llegado son todas una belleza, la verdad. Porque todas están sin circular. Pero vamos a empezar por las que yo creo que llamarán más la atención, ¿vale? Son 4 monedas conmemorativas de Portugal. Y como vais a observar, tienen un tamaño la mar de considerable. Aquí. Quiero poneros primero los lados que ponen el valor, que vendría siendo 200 escudos. Y después ya os pongo el otro lado. Y ahora en breves os hago zoom, que ya veo que os tengo allá en el gallinero. Vamos a ver, así de zoom, a ver, ahí estamos. Bueno, pues como podéis observar, 4 moneditas portuguesas de 200 escudos de en torno a los años 90, ¿vale? Ahora mismo en este plano pues podemos observar que esta es del 97, que esta creo que también es del 97, esta debe ser del año 2000, y bueno, ¿qué le haría? Todas son del 97, 97, 97, 97, y esta debe ser de los 2000. Y bueno, pues dicho esto, eso, 200 escudos portugueses, es una moneda de un tamaño muy importante, y para que lo comparéis, fijaros, tengo por aquí una moneda de 2 euros, telita. Es una buena moneda, la verdad, una moneda muy grande. Y bueno, pues son monedas conmemorativas de Portugal. Es una serie que me encanta, los escudos portugueses conmemorativos, no solo las de 200, también hay de 100 escudos, incluso de valores menores. Creo que, si no recuerdo mal, hasta de 25 escudos hay monedas conmemorativas. Y bueno, es una serie que estoy intentando completar. No son cientos de monedas, pero bueno, sí que son igual son 30 monedas o 40 monedas perfectamente, la verdad, sin exagerar. Igual me paso, pero bueno, que es una serie que quiero hacer. Y como podéis observar, bueno, pues estas monedas están sin circular. O sea, casi tienen efecto espejo y por veces, bueno, porque estoy agachado detrás de la cámara y tal, y no refleja mucho, pero si miro yo la moneda directamente, el color, evidentemente, el color carne de, bueno, en este caso de mi cara, se ve reflejado en la moneda. Lo cual es una... cuando quieres hacerle fotos a las monedas, es un poco, pues... bueno, no es que moleste, ¿no? Pero a la hora de hacer fotos, tienes que andar con cuidado con dónde pones las manos, los dedos, por ejemplo, haciendo una foto con un teléfono. Porque te va a reflejar el color del dedo y queda mal, evidentemente, o a mí por lo menos no me gusta. Pero bueno, estas 4 moneditas por una parte. Pasamos a las siguientes. Las siguientes monedas también son portuguesas, pero ya son monedas estándar, de circulación estándar. Vamos a empezar por la más pequeñita, que es de un escudo, sí, un escudo. 5 escudos, 10 escudos, 20 escudos, no van a caber, voy a tener que empezar a hacer sitio desde ya. Y aún así no van a caber. Y 50 escudos, voy a dejar así, este plano primero, después saco las dos que me faltan, ¿vale? Como podéis observar, son monedas que están perfectas, están sin circular. Y la verdad, por destacar una de todas ellas, esta chiquitina me encanta, ¿eh? Os lo tengo que reconocer, me encanta. Así como estas dos no me llaman tanto la atención, esta pequeñita me encanta. Voy a quitar estas ya del plano, si no os importa. Y me voy a quedar simplemente con la que más me interesa. Que es esta. Ahí, acha. Esta. Las monedas portuguesas, en España por lo menos, como quien dice, son abundantes, o sea,
Mucha gente, bueno, pues que en su día fue de vacaciones a Portugal, pues se trajo alguna de recuerdo, lo que fuera, y no es raro verlas. Lo que sí que es raro es verlas en esta condición, que es una condición prácticamente perfecta. Y esta moneda en concreto, ver su diseño prácticamente o sin circular a secas, bueno, pues es la primera vez que la veo en tan bien conservada, que la verdad es un diseño chulísimo. Esta es una moneda que yo no valoraba, dicho así rápidamente y sinceramente, no la valoraba porque es lo que os comento, siempre se encuentra gastadísima, muy mal conservada. Entonces poder obtener un ejemplar tan bien conservado, pues la verdad es que es toda una suerte. Y bueno, dicho sea de paso, que tanto esta como moneda, como las otras cuatro que os enseñé y las dos que os voy a enseñar ahora, van todas para la colección, claro. Y bueno, pues bueno, voy a quitar esta ya del plano y voy a poner simplemente las dos que me faltan, que son la moneda de 100 escudos, que casi pasa por una moneda de 2 euros, ¿no? A algunos seguro que le tienen dado el palo con esta estrategia. Y la moneda de 200 escudos. Dos monedas también que están perfectas, están sin circular. Y dado que están sin circular, o prácticamente sin circular, pues ambas irán para la colección, yo creo. Con toda probabilidad están mucho mejor conservadas que las que yo tengo ahora mismo en la colección. Y bueno, pues de estas monedas no os comento mucho más. Y bueno, pues tras echar un rato preparando esta pequeña composición para despedir el vídeo, nada, aquí tenéis las moneditas, el plano final, casi como de costumbre, y nada, estas son las últimas adquisiciones que tengo para la colección, y poco más, espero que os guste el vídeo, y nos vemos en el siguiente.